Hola amigas, ¿qué tal? Pues hoy están de suerte otra vez. Les voy a grabar un video tutorial cómo hacer esta hojita. Son cosas muy sencillas, amigas, que a lo mejor ustedes ya saben cómo hacerlas, pero a mí no me cuesta nada hacerles un tutorial. ¿Ok? Para este trabajo vamos a necesitar un hilo verde, obviamente. Nuestra aguja del número 4. El hilo es Emanuel, en este caso está grueso. Y nuestras tijeras, nuestra aguja. Entonces, para este trabajo vamos a montar según el largo del que ustedes quieran su hoja. Yo en este caso lo voy a hacer de 8, de 10. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acuérdense que el hilo está bastante grueso, amigas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cadena y nos pasamos a la primer cadenita. Hacemos un medio punto. Nos pasamos a la siguiente. Hacemos una media vareta. Y de ahí vamos a hacer solamente varetas completas. Todo lo que nos queda de cadenas, hacemos de varetas. Bien, amigas, pues en total salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 varetas. Vamos a dejar un espacio chiquito para que sea como el tallito de nuestra hoja. Hacemos dos cadenas. Y aquí, sí, donde salió la vareta, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a continuar haciendo varetas igual. Sí, para darle la forma a nuestra hojita. Ya luego ustedes le pueden hacer más larguito esto, o dejárselo así, o como quieran. Entonces, vamos a hacer las mismas 6 que tenemos acá. Esta no cuenta, estas las cadenitas, no, la primera ya saben que no cuenta, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y aquí están ya nuestras 6 varetas. Ahora vamos a terminar con una media vareta y con nuestro medio punto. Y ahí está terminada ya nuestra hojita, amigas. ¿Sí? Si ustedes quieren, le pueden hacer un piquito aquí. Hacemos dos cadenas y ahí mismo le vamos a hacer así, pero no, como que no me gusta mucho eso, cómo queda. Entonces, hagamos la normal. Ahí está. Como ustedes quieran. Entonces, una vez que ya terminamos nuestra hoja, hacemos un punto al aire y cortamos. Y ahí está, amigas, nuestra hojita. Y como les digo, es un trabajo demasiado fácil. ¿Sí? Entonces, amigas, pues espero que les haya gustado mi tutorial. Yo me despido, si no antes, invitarlas a que se suscriban a mi canal si aún no están suscritas, a que comenten, a que compartan, a que busquen mi canal, mi
perdón, mi página en Facebook, que me busquen también, me llamo Creaciones Maya, a que se unan a mi grupo Creaciones Maya, a que busquen mi TikTok, que también estoy, ah no, ahí estoy como arroba Maura Encanta Mendoza, y también ahí subo de repente mis cosas que hago, mis trabajos que hago. Entonces, amiga, me despido. Acuérdense que yo solamente subo tutoriales cada vez que puedo, cada vez que tengo tiempo o cada vez que alguna de ustedes me sugiere que haga algo. Hasta luego. Tejer, bendita pasión, la nuestra.